Hola mi gente linda, miren, ahorita está la cosecha de la flor de isote y les voy a estar preparando un delicioso platillo. Nos vamos a hacer flor de isote con huevo, que es tan sabroso, así que espero que me acompañe a todo el video de esta elaboración de esta rica flor con huevo. Empecemos. Y ahorita lo que voy a hacer, mire, es lavarla. La vamos a desprender y le podemos quitar esta cosita de en medio. Si ustedes quieren, se la pueden quitar. Yo la verdad a mí me gusta. Dicen que hay veces que es amarguita, pero a mí en lo regular no lo siento amarga. Entonces así la voy a poner. Miren. Solo la voy a desprender y luego la vamos a desinfectar y lavarla muy bien. Esta flor es tan rica, mi gente. Se puede hacer en pupusas, envueltas en huevo, en relleno, en curtido, con limón. Ay, de muchas formas se puede hacer. Así que les voy a traer. Este fue mi ramo de flores tan hermoso que recibí. Mi esposo me trajo estas flores para que las preparara. Me trajo tres flores, tres ramos de estas ricas flores me las trajo. Eran para mí, pero para que se las preparara él. Así que aquí la voy a lavar muy bien. Y la vamos a poner a cocer. Mire, la voy a poner acá en un poco de agua. Y le vamos a agregar un poco de sal. Y aquí las vamos a dejar cocer por unos 5 a 10 minutos. Yo siempre las pruebo así. Así de acá las pruebo y cuando ya se sientan un poco blanditas es porque ya están. Pero aproximadamente de unos 5 a 10 minutos. Así que yo las voy a dejar aquí. Cuando ya pasen los 5 a 10 minutos las vamos a hacer con huevo. Y en todo lo que estamos cociendo la flor de isote, voy a picar un chile verde, media cebolla y tres tomates. Los vamos a hacer bien picaditos porque esto le vamos a poner al huevo picado con flor de isote. O bueno, flor de isote con huevo. Y ya tengo picado, mire, la cebolla, el chile y el tomate. Y ya la flor ya estuvo, así que la voy a retirar ya porque ya estuvo. La voy a ir poniendo por acá. Voy a retirar esta olla porque voy a poner a calentar la otra. Así que voy a dejar precalentar esta sartén para que ahí la vamos a hacer. Mientras tanto, pues yo estoy aquí sacando los huevos en un platito por aparte. La cantidad de huevos que usemos, pues va a ser al gusto de nosotros, ¿verdad? Yo estoy usando 2, 4, 7 huevos. Ya le puse una poquita de aceite ya aquí a la sartén y vamos a empezar a hacer nuestro huevo con flor de isote. Voy a agregar la cebolla, chile verde y el tomate. Y voy a dejar aquí a que el tomate suelte su jugo. Y ya que el tomate soltó su jugo, pues vamos a agregar ya la flor, miren. Esta flor ya al cocerla se hace bien poquito. Y aquí la vamos a dejar guisar juntamente con los tomates. A que se guise y agarre un rico sabor. Y ya que se guisó, mire, vamos a agregar los huevos. Voy a quebrar las yemas antes de agregárselo.
Y también le voy a agregar una poquita de sal. Ya sal al gusto. Y ya solo resta remover esto. Así la voy a ir removiendo de poquito a poquito. Hasta que se integre todo el huevo. Y ya solo se acompaña con queso, unos frijolitos. Yo un casamiento tengo por ahí ya preparado. Tengo aguacate y tengo queso fresco para ya acompañar esta flor de isote con huevo, mi. ¿Sí? Flor de isote con huevo. Yo sé que se les va a antojar ahí esta rica comidita salvadoreña. Y rápido, miren. Rapidito de preparar, mi gente, esta rica flor de isote. Muy fácil de hacer. Rapidito. Y ya estuvo, miren, ya estuvo, así que yo la voy a estar retirando de acá y lo vamos a servir ya. Lo voy a poner por acá porque si no pues se me va a seguir sobrecociendo y ya no quiero. Y yo lo voy a estar acompañando con un poco de casamiento y queso. Miren qué rico. Está riquísimo, así que vamos a probar, mi gente. Vamos a probar esta delicia. Delicioso. Sencillito, pero muy rico, mi gente. Esta es una comida bien sencilla, pero bien sabrosa. Así que yo voy a seguir disfrutando de esta rica flor de isote con huevo. Espero les haya gustado la receta, mi gente linda. Y nos vemos a la próxima con otra receta más. Besitos para todos y que Dios me los bendiga mucho.